Más información del clima con Maite Carranco. Un placer como siempre, querida Maite. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ale. Feliz de saludarte a ti y a toda la gente linda que siempre nos sintoniza. Gracias por su preferencia. Cuando son las 5:22, vamos directamente a la imagen de satélite que tenemos relevante. Todavía, ojo, muy presente, la décima tormenta invernal. Este fenómeno en conjunto con el paso del frente frío número 42 de la temporada, vaya que generando lluvias, tormentas eléctricas, de nueva cuenta el potencial de caída de nieve o aguanieve principalmente en la parte de las sierras, partes altas, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, lluvias, tormentas eléctricas de forma importante, tal vez con granizadas posibles el día de mañana, esta mitad de semana, así las condiciones, extremar precauciones principalmente en los sectores del norte del territorio nacional, con rachas de viento que siguen importantes superando los 70-80 kilómetros por hora. Estas condiciones son principalmente sectores del norte, noreste del territorio nacional, así es que tolvaneras, inclusive tornados presentes en estos sectores para el día de mañana. Estamos hablando, y en contraste, debido a una circulación anticiclónica que está dominando, estamos esperando temperaturas arriba de los 40 grados centígrados, así es que a cuidarnos muchísimo, sobre todo a los chiquitos, adultos mayores, para evitar insolación, deshidratación, sobre todo en las costas del Pacífico. Siguen siendo las más altas temperaturas en Guerrero, Michoacán, Morelos, parte de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Campeche, Tabasco, resto del país, temperaturas de todas maneras ya súper primaverales, pues ya estamos casi a nada de la primavera este marzo. Bueno, pues las condiciones aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima 27 grados centígrados, próximos tres días algo de incremento, la nubosidad baja, sin embargo seguimos con un tiempo bastante estable con ausencia de lluvias, mínimas temperaturas permanecen en un dígito 7-9 grados centígrados, máximas mañana 28, baja ligeramente el termómetro el viernes 24 y el próximo sábado hasta los 25 grados centígrados. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues hasta aquí el reporte del tiempo y a cuidarnos mucho. Así es, estaremos muy pendientes. Gracias, querida Maite. A ti. Buenas tardes.